El dia 20 de novembre, en el Parc Viti amb la col·laboració del Govern de les Illes Balears, Telefònica i Sa Nostra, van tenir lloc les ponències de la quarta jornada d'Open Sur organitzades per la Fundació IBICT, aquesta vegada dedicades al turisme. Per a començar, va intervenir Benjamí Villoslada, presentador i moderador d'aquestes jornades, el qual va destacar el fet que totes les eines exposades en les anteriors ponències, de les edicions passades, també serveixen per la gestió dels diferents negocis del sector turístic. I l'Open ERP és un gran ERP lliure que, segons ens van explicar, després comença a tenir mòduls per hotels, i si no en té, podríem fer-los aquí, a Mallorca, tant si sou empresaris del món del turisme com si sou empresaris del món de la informàtica, les dues coses són un bon negoci. Com anar mòduls per aquesta OpenRP com a empresa o bé com a empresa d'informàtica desenvolupar-los és una cosa de futur, perquè com hem explicat a totes les conferències, i avui també ho explicarà en Barahona, que acaba d'aterrar a Mallorca, el programari lliure ens dona una sèrie de llibertats necessàries que són una bona garantia de futur. Una d'elles és no dependre d'un sol proveïdor, no dependre de la persona o de l'empresa que ha fet el programa, sinó que perquè és lliure, hi ha el codi, hi ha els planos disponibles per tothom, qualsevol no es podria donar serveis. Una cosa indispensable en el món empresarial, en el qual hi mana la llei de l'oferta i la demanda. Després, Benjamí Villoslada va donar pas al primer ponent, Miguel Pinyol, director del Cluster Turistec, que va versar la seva xerrada en els estàndards oberts per la interoperabilitat en el sector turisme. Quan vulguis, Miguel. Muy bien, muchas gracias, Benjamí. Antes que nada, muchas gracias por haberme invitado a esta breve exposición. Muchas gracias primero a Benjamí y a la gente de la Fundación IBIT. Como he comentado Benjamí, yo vengo en representación de Turistec. Ahora voy a haceros una muy breve presentación de quiénes somos y qué hacemos. A nivel genérico, yo soy Miguel Pinyol, soy su director. Y como he comentado, y una nota rápida, en un principio Benjamí, nosotros somos un ecosistema de tecnologías o de soluciones en las que conviven tanto software o soluciones propietarias como algunas pocas, eso es verdad, tienes razón Benjamí, de código abierto. Nosotros el proyecto emblemático que os vamos a presentar es efectivamente estándares de interoperabilidad de código abierto, que son estándares de interoperabilidad entre soluciones que pueden ser enteramente propietarias o pueden ser soluciones que interoperen entre ellas en un ecosistema propietario y de código abierto. A l'acabar aquesta intervenció, Benjamí Villoslada va donar pas a Marc Otàbues, fundador de Promoturisme, el qual va realitzar una interessant ponència sobre les moltes i diverses eines que existeixen lliures i gratuïtes en internet, destacant el gestor de continguts WordPress. Volviendo a las utilidades del WordPress, para que veáis la cantidad de plugins que hay, porque alguien puede decir, vale, pues hemos visto una solución para un hotel, porque tienen el calendario de reservas. Hemos visto también la solución, a lo mejor, para una pequeña agencia de viajes que no quiera vender o tal, pero ¿y si yo quiero empaquetar? Si yo resulta que vendo paquetes, o resulta que soy, a lo mejor, un pequeño tour operador y yo organizo mis excursiones o mis historias. Todo esto es una búsqueda dentro del directorio de WordPress de la palabra shopping cart, de la palabra carrito de venta. Todos estos plugins, no dice exactamente cuántos se encuentran, pero os garantizo que la lista era enorme, son plugins para configurar tu WordPress como una tienda. La intervenció més llarga va córrer a càrrec de Jesús González, professor a la Universitat Rei Joan Carles, versant principalment sobre les possibilitats de negoci en el camp del programari lliure. Buenos días. Quiero empezar agradeciendo a Benjamí y a IBIT que me den la oportunidad de venir acá sobre un tema que me interesa mucho, que es cómo se puede hacer negocio en el campo del software libre. Cuando venía hacia acá, bueno, en realidad en los últimos días me han comentado un poco el perfil de gente que se esperaba que viniera y he hecho una especie de mix. Si alguien alguna vez ha visto otra presentación mía sobre este tema, verá que es un poco diferente. Porque normalmente a quien le interesa hacer negocio pues es a las empresas de software que venden soluciones.
o cuyo negocio es al final vender soluciones. Sin embargo, me comentaron que aquí va a haber también empresas consumidoras, incluido algunas píldoras para empresas consumidoras de software, que normalmente lo que están interesadas es en ver cómo pueden aprovechar el software libre para sus negocios, pero siendo que su negocio es otro, no el del software, y por lo tanto lo que hacen es en realidad utilizarlo, no desarrollarlo. Incluso cuando desarrollan software lo hacen, entre comillas, como usuarios finales, con otro tipo de requisitos que una empresa que lo que quiere es, bueno, pues comercializar soluciones, ¿no? Entonces, en la primera parte de la presentación, en realidad vais a ver que voy a hablar muy rápidamente de qué es software libre. Imagino que la mayoría de la gente de la sala ya lo sabe, pero simplemente por centrar ideas no dedicaré casi tiempo, pero al menos hablar un momento de ello. Luego pasaré a comentar un poco qué tipo de cosas se pueden hacer en el mundo de software libre si yo lo que quiero es básicamente vivir de él o tener una empresa que produzca beneficios o al menos que sobreviva con ello. Y al final es cuando tengo algunas transparencias y podemos tocar un poco el tema del software libre desde el punto de vista de los usuarios finales, empresas usuarias finales. Per acabar aquesta jornada, que va comptar amb una audiència total de més de 100 terminals connectades a l'streaming del canal de televisió de la Fundació IBICT, tant el públic present com el públic de la xarxa, empresaris, programadors, consultors i comunicadors en la seva majoria, van començar a intervenir per a també expressar les seves opinions, acords i desacords. En Ferran no es pregunta que si hi ha ajudes per crear empreses d'open source i que com se podria fer per crear una empresa de software lliure. No soy empresario, no conozco con detalle cómo están las ayudas, pero sí sé que hay ayudas dentro de Avanza para proyectos competitivos donde muchos de ellos están siendo proyectos de software libre y que muchas empresas que están iniciándose están usándolas pues, de alguna manera para poder empezar a desarrollar sus soluciones, y hay comunidades autónomas que tienen líneas específicas para la creación de soluciones libres también. A veces es directamente específica, o sea, el Ministerio de Industria, por ejemplo, ha tenido en varios años líneas específicas para proyectos donde había un requisito que era que el resultado tenía que ser software libre, y algunas comunidades autónomas tienen cosas parecidas. Y luego, en el ámbito de otros programas, si es software libre, pues no te ponen ningún problema, y al contrario, a veces tienes ciertas ventajas a la hora de la evaluación, porque queda claro cosas como la transferencia al resto del sector, por ejemplo, que muchas veces es difícil de garantizar si lo que estás haciendo es software privativo.